Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del filéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a retomar la sección de preguntas y respuestas con una nueva batería de preguntas y de comentarios que me, has, me habéis dejado en el correo electrónico para ir resolviendo vuestras dudas y todos los comentarios y preguntas que me habéis expuesto. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con todas ellas, que aquí las tengo como siempre, preparadas en un papelito y vamos a ir dando respuesta pues, a todas aquellas. Que la verdad es que no son pocas, y además algunas de ellas bastante interesantes. Me pregunta Juan Ruiz, que es además uno de mis suscriptores, eh, suscriptores más asiduos, prácticamente me está poniendo comentarios eh, constantemente, lo cual se lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, Juan. Estás viendo, pues prácticamente se puede decir que, que todas las, las reviews que, que estoy o que he, que he realizado en cuatro años, y te lo agradezco en el alma. O sea, muchísimas gracias por ello. Y eh, voy a empezar por ti, porque además fuiste uno de los eh, uno de los primeros que me puso. Pues, una de las preguntas que tenía prácticamente casi al final. Y que además las voy a ir nombrando, pues, desde el final hasta el principio, más o menos. Porque ya, ya era hora de que volviera a hacer otro de, otro de estos vídeos de preguntas y respuestas. Me preguntas: ¿por qué Joel Schumacher, el director Joel Schumacher, que tú le consideras un director decente? Se le fue un poco la olla ¿eh? con las películas de Batman, realmente. Hombre, yo creo eh, que yo, el Schumacher, en un principio, lo que quería era un poco homenajear pues, lo que era la serie original de Batman, aquella serie realizada en los años 60, que tenía como protagonista a Adam West. Lo que ocurrió es que, claro, eh, fue un estilo que para mí, a mi modo de entender el cine, no fue realmente muy bien entendido. No quiero decir que Batman Forever y Batman y Robin sean unas grandes películas incomprendidas, ni muchísimo menos. Yo creo que Joel Schumacher, dentro de esa comicidad que le quiso dar, se le fue un poquito la mano lo que fue en la puesta en escena y en el tratamiento de los actores, y que realmente, después de las películas de Tim Burton, fue un cambio tan sumamente brusco lo que nosotros experimentamos en el cine, que prácticamente no podíamos estar pues, creyendo lo que estábamos viendo. Yo me acuerdo que cuando fui a ver la de Batman Forever en el 95, creo que fue, eh, pues la verdad es que ya no me gustó tanto. Es decir, del buen gusto que tenía Tim Burton en la del 92, la de Batman Vuelve, que en un principio no me había convencido, pero que sí tuve que admitir que el mundo de Tim Burton estaba muy inmerso dentro de lo que era la película, es una película puramente bartoniana, la de Batman Vuelve, pues la verdad es que Batman Forever, con esas interpretaciones tan exageradas, con la de Jim Carrey, la de Tommy Lee Jones, pues me pareció una película que para nada estaba en consonancia con lo que Tim Burton nos había dejado. Y entonces, pues yo me llevé o me quedó un muy mal sabor de boca. Aparte de que las interpretaciones eran muy histéricas. Pero digamos que en palabras del propio Joel Schumacher, lo que hizo fue una conmemoración o un homenaje a la serie de televisión y a los villanos de la serie de televisión de los años 60. Por ejemplo, Alf, al Joker interpretado por César Romero, en el que también tenía una interpretación muy histriónica. Pero claro, Jim Carrey, pues claro, pues lo convirtió interpretativamente hablando pues en su película, porque Jim Carrey hace de Jim Carrey y Tommy, Lee Jones, y Tommy Lee Jones, aunque es un grandísimo actor, uno de los mejores que hay hoy en día en Hollywood, sin duda alguna, y un grandísimo actor de carácter, se pasó también un poco de tres vueltas y media interpretando a dos caras. Yo creo que para no perder el hilo de la interpretación de Jim Carrey, que se puede decir en esta película que se hace dueño y señor de todo lo que es el film. La puesta en escena me pareció, me pareció excesivamente recargada, muy recargada. Porque, si ya era recargada hasta cierto punto en las películas de Tim Burton, en las de Tim Burton, como ya os dije en la review de Batman Vuelve, era homenajeando lo que era pues, el expresionismo alemán, cierto goticismo, pero es que la película de Joel Schumacher no homenajea o no tiene ningún referente, sino que fue una amalgama, una amalgama de decorados, de colores estridentes y todos ellos con una función que yo no acabo de comprender. Es decir, yo el sumaker, tiró la casa por la ventana en lo que se refiere a puesta en escena y a decorados, pero no aportando, digamos, un tono distintivo o de calidad. Aunque eso, ese tono de colorido es acerbado ya lo habíamos visto, por ejemplo, en anteriores películas, por ejemplo, como, como en esta película de vampiros adolescentes, que eran jóvenes ocultos, en diversas secuencias, pero que aquí ya lo llevó, digamos, a su paroxismo. Y las interpretaciones, digamos, que eran bastante histéricas y completamente salidas de madre. O sea, no teníamos, eh, por ejemplo, eh, el, la interpretación que hizo Danny DeVito, exacerbada pero hasta cierto punto contenida del pingüino. Pero es que, claro, Tim Burton sabía cómo manejar a sus actores. Joel Schumacher, yo creo que se... En estas películas yo creo que fue para él como un divertimento más. Es decir, vamos a pasarlo bien, vamos a llenar la pantalla de luces y de color pero realmente luego el resultado para mí fue decepcionante. No es que digamos que se le fuese la cabeza o se le fuese la olla en ese sentido, sino que yo creo que su propósito, su propósito no lo cumplió, debido a que también estuvo durante el rodaje de la de Batman vuelve muy machacado muy encima Jim Carrey, muy encima de él debido al protagonismo que tenía dentro de la cinta. Es más, el propio el actor que hace Batman, Val Kilmer pues prácticamente al lado de Jim Carrey, en lo que se refiere a personalidad, a carácter y a interpretaciones, Jim Carrey el que fagocita a Val Kilmer. Val Kilmer, pues en esta película, parece que el Batman es como una presencia de fondo. Es decir, aunque él es el protagonista, luego aparece Chris O'Donnell, etc. Pero realmente, pues se puede decir que en ese aspecto Batman Forever, el protagonista o el que se hace dueño de la función, es un Jim Carrey pero pasado muy de vuelta. Es decir, es Jim Carrey haciendo de Jim Carrey. Es decir, Jim Carrey fue un actor cómico que prácticamente en todas sus películas hacía casi el mismo papel. Es decir, con sus muecas era como si imitara realmente a un mimo eh, con sus extravagancias y esta es una película más de Jim Carrey prácticamente, en la que la interpretación de todos los actores pues queda absolutamente laminada por el protagonista, el protagonismo de, de este personaje, de este actor tan sumamente encumbrado durante la década de los 90, pero que también además era un gran actor, porque para hacer esas muecas había que saber interpretar bien, pero que en muchas de sus películas a mi modo de ver se pasó bastante. Y luego yo os digo, una puesta en escena que está basada en unos juegos de luces y de colores que para mí no parece realmente el mundo de Batman. Y luego tuvimos en el 97 lo que fue ya pues lo que fue la gran caída y por lo que Joel Schumacher, pues prácticamente hasta que falleció, pidió perdón, que fue la de Batman y Robin. Teniendo pues, a un Mr. Fritz, eh, interpretado por un completamente perdido Arnold Schwarzenegger, por una Uma Thurman, que tampoco no sé qué es lo que hace en esta película, y luego también un Superman. Uy, un Superman, un Batman, interpretado en este, en este aspecto por, en esta película por George Clooney, que al igual que Val Kilmer, completa quedan completamente en la laminados y también luego unos personajes histriónicos, volvemos a unos decorados súper extravagantes, que parecía por momentos que yo estaba viendo cuando vi la de Batman y Robin, parece que estaba viendo una, una opereta bufa. Es decir, una película que intenta tomarse en serio sin conseguirlo y que realmente lo que nos da es una película pues, pues de, de muy bajo octanaje, en ese sentido. Y luego la polémica aquella que hubo tan absurda, en que los trajes de Batman, de Batgirl y de. Y del personaje de Chris O'Donnell, de Robin, que sí tenían marcados los pezones dentro de lo que era, lo que era el traje en sí mismo. O sea, una serie de, de, de tonterías que, que yo, eso para mí es un detalle sin importancia, pero que basándome en aspectos puramente cinematográficos, hay que reconocer que aquella puesta en escena que tuvo Batman y Robin, que era una evolución, pero a peor de la de Batman Forever, parecía un teatrillo de tercera categoría con unas interpretaciones absolutamente banales y con unos detalles como, por ejemplo, la de la, la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, que dices ya, dice mira ya, o sea, eh, ¿dónde está el guionista? Que, que, que sinceramente es para despedirle. O sea, yo no sé como la Warner Brothers, cómo eh, realmente, eh, habiendo dándonos dos películas magistrales como fueron las dos primeras de Batman, Luego nos dio unas películas tan sumamente paupérrimas, pobres no en el sentido de puesta en escena, porque yo os digo que es muy ampulosa, pero con una ampulosidad excesivamente recargada, y cuyos juegos de luces y de colores no tienen un significado en la película. Sino que todo era, pues. se lo tomó, pues, como una especie de homenaje a la serie, pues todo lleno de luces, de colores, de interpretaciones histéricas, de personajes que van y vienen, de situaciones rocambolescas. Es decir,. Qué es lo que le pasó a Joel Schumacher? Pues nada, que yo creo que se en esta película pues se la tomó pues como, además que las hizo por encargo, no fueron proyectos personales, que evidentemente se las tomó por encargo y dijo, bueno, pues lo que salga ha salido. Y la verdad es que nos dio dos películas de las más aborrecibles, sinceramente de las que yo he visto dentro de lo que es la filmografía de los años 90, incluso dentro de la filmografía de Joel Schumacher, porque luego Joel Schumacher tuvo pues también películas notables como Un día de furia, eh, Protagonizada por Michael Douglas, que es una película notable, está bien, es entretenida, y sobre todo la que yo considero que es su obra maestra. Pero fijaos qué diferencia de calidad, eh, que es eh, para mí una de las mejores películas del siglo XXI, que es el fantasma de la ópera, basado en el musical de Andrew Lloyd Webber, pero que yo creo que en el fantasma de la ópera es Andrew Lloyd Webber el que llevaba la voz cantante. Y que yo, el Schumacher, digamos que estuvo ahí. Pues prácticamente, pues como Toby Hooper y Steven Spielberg en el rodaje de Poltergeist. Es decir, los números musicales, evidentemente, no son el fuerte, ni que haya dirigido Joel Schumacher un musical. Sin embargo, que están planificados de una manera exquisita, mmm, un tanto teatral en ese aspecto, pero no digo teatral en el, desde el punto de vista peyorativo. Sino teatral desde el punto de vista de que el musical original estaba realizado en teatro. Y por lo tanto, todo eso aporta más valor a lo que es. Todo lo que es el entramado y todo lo, lo que es la envoltura que tiene la película, el fantasma de la ópera en sí. Y luego la maravillosa banda sonora que tiene. Y las interpretaciones de Emmy Rossum. Y evidentemente de Gerard Butler, que son absolutamente fantásticas. Es decir, para mí, el fantasma de la ópera Perla en cine, pues será pues prácticamente un musical de una categoría que, para el siglo XXI en el que estamos, para mí ha sido el mejor musical que se ha filmado en el siglo XXI dentro de los no muchos que se han realizado. Pero yo creo que ahí eh, Andrew Lloyd Webber fue el que dijo: Yo te tengo a ti como director, tú vas a poner una puesta en escena muy ampulosa, como tú sabes hacer, pero bajo mi supervisión. Es decir, por ejemplo, acordar de la secuencia en la que. El personaje de va por el cementerio, con aquellas estatuas tan grandes, con aquellas eh, lápidas, con aquellas sepulturas tan gigantescas, con aquellos ángeles, todo eso, esa grandiosidad se debe a Joel Schumacher. Pero yo creo que estuvo muy supervisada además por Angel Lloyd Webber, para que no se fuera realmente un tanto de rosca y no convirtiera aquello en una especie de opereta bufa como lo convirtió la de Batman y Robin. Yo creo que ese fue la delgada línea roja que, hay, que había entre el fantasma de la ópera que podían hacer Andy Lloyd Webber y Joel Schumacher y realmente el que fue. Pero yo creo que Andy Lloyd Webber fue realmente aquí el que el que en esta película dio el, el do de pecho sin ir más lejos. Pero qué es lo que ocurrió pues con Joel Schumacher en estas dos dos películas pues realmente que se le fue la cabeza pues en sí mismo como tú dices o que realmente no se lo tomó en serio. No fue un proyecto para él ni personal y se las tomó un poco pues a, un poco digamos a la ligera y dijo pues bueno pues lo que salga ha salido por, porque las películas de Batman han tenido mucho, mucho éxito. Pero claro, yo creo que aquí la Warner Brothers cometió el inmensísimo fallo de uno de los muchos que está cometiendo últimamente, de realmente despedir a Tim Burton y no dejar que Tim Burton hubiese terminado una trilogía al estilo de, de, de Christopher Nolan, una trilogía con otros villanos, con Michael Keaton, y realmente que llevase su goticismo y su mundo ya a límites ya estratosféricos. Es decir, que no siempre en el mundo del cine es importante realmente el éxito, aunque los productores, pues eh, sobre todo los actuales de Hollywood, va mucho más a lo que es el éxito comercial que lo artístico. Pero después de habernos dado una película brillante como fue Batman Vuelve, es una película que son las películas que a lo mejor no dan mucha taquilla a un estudio, pero sí le dan prestigio. Porque Batman vuelve es una película, que yo la comenté además hace poco aquí en el canal, que gana con cada visionado. Es una película que gana con el tiempo. ¿Por qué? Porque es una película cuyos valores, cuya estética, cuyas interpretaciones, cuyos personajes están basados en un clasicismo y un estilo de hacer cine que es universal. El expresionismo ale el alemán, el goticismo, el horror gótico, todo eso es universal dentro del mundo del cine. Y entonces Tim Burton lo que hizo fue muy inteligentemente coger todos esos elementos y meterlos en la película de Batman, cosa que Joel Schumacher no hizo ni por asomo. Por eso las películas de Tim Burton, las dos primeras de Batman, son películas de culto, y las de Joel Schumacher, pues están, digamos, pues en una lista negra o en un cajón ahí de los recuerdos, como diciendo así ah, aquellas dos que rodó este hombre, que que cómo es posible que rodase aquellas dos películas, por eso nos choca tanto que, que Joel Schumacher pues filmase pues tan magna tan magna idiotez. Aunque tampoco puede decirse que Joel Schumacher fuera un gran director. Fue un director, como tú dices, Juan, decente. Que hacía muy buenas películas, muy malas películas y, y películas como Bad y Robin, evidentemente. Pero si sí hay una película que realmente, por la que Joel Schumacher pasará la historia, evidentemente es el fantasma de la ópera, junto con Andrew Lloyd Webber. El musical que adaptó con, junto con Andrew Lloyd Weber. Eso no hay la más mínima duda. También me preguntas, por ejemplo... ¿Qué películas tienen Neil Jordan aparte de Entrevista, entrevista con el Vampiro y Lobo? Bueno, Lobo mmm, supongo que te referirás a En Compañía de Lobos. Hombre, eh, Neil Jordan, fíjate que no es un director excesivamente prolífico, no ha sido uno de los directores excesivamente prolíficos dentro de lo que ha sido el Hollywood contemporáneo, pero sí que ha sido un director muy clasicista en el sentido de que sus personajes, al igual que en el Hollywood clásico, o como muchos directores lo trataban, eran personajes muy llevados por ejemplo, al límite. Por ejemplo, nos tenemos dar, más que darnos cuenta de personajes como Entrevista con el Vampiro. ¿Cómo es Brad Pitt en Entrevista con el Vampiro? Es un personaje que ha perdido completamente la fe, entre comillas, de ser o lo que significa ser un vampiro y que quiere dar o que le entrevisten para él resarcirse y que comprendan su punto de vista de lo que significa ser inmortal y no poder morir. En una película, por ejemplo, que tengo aquí en Blu-ray, que es... Mona Lisa, interpretada por Bo Hoskins, del año 1986, yo creo que es una de sus películas menos conocidas. Bo Hoskins, en esta película lo que hace es enamorarse de una prostituta. Pero esta prostituta, pues realmente dentro de lo que es la película, tiene pues, con contactos muy importantes. Pero él se enamora de tal manera que ese enamoramiento llevará, ¿eh? pues a una serie de consecuencias que podrían poner en peligro incluso su propia vida, es decir, es otro personaje llevado al límite. Pero también otros grandes títulos de Neil Jordan, evidentemente, son, por ejemplo, Michael Collins, protagonizada por Liam Neeson y por Julia Roberts, si mal no recuerdo, que era sobre el IRA, sobre el terrorismo del IRA, una película muy controvertida en su día, porque que, digamos que Michael Collins interpreta a una persona que incita digamos a una manera de terrorismo es un líder terrorista pero también hay, tiene películas en donde se profundiza mucho en la psicología de los personajes como en el Hollywood clásico como es por ejemplo, sin ir más lejos, Juego de Lágrimas en donde tenemos por ejemplo eh, a uno de los actores fetiche de, de lo que es Neil Jordan, que es Stephen Rea y a Jay Davison que fue el que hizo de Ra en la película Stargate, La Puerta de las Estrellas que era un modelo, o era modelo modisto, no sé, eh, ahora mismo no me acuerdo, pero que también se convirtió en actor. Pero que eh, la faz que tenía, digamos, un tanto afeminada y un tanto andrógina, eh, él es su nombre, Jay Davison es su nombre, realizó un trabajo de transexualidad, porque lo que Juego de Lágrimas nos da a entender es digamos es el centro, aunque es un personaje secundario, eh, Juego de Lágrimas, eh, el personaje de Jay Davidson, digamos que es el centro, es la columna vertebral de la película, hace una interpretación realmente fantástica, eh, Jay Davidson haciendo de transexual, pero es que además se profundiza psicológicamente en este personaje de tal manera como no se había realizado anteriormente en la historia del cine. Esta es una película del año 92, si mal no recuerdo. Y está llena de clasicismo porque son los personajes y sus tramas los que llevan el peso dramático realmente de la película. Por eso digo que las películas de Neil Jordan no son películas efectistas, no son películas más de puesta en escena, son películas mucho más de personajes. Y el personaje de Jay Davidson realmente es extraordinario. Fue, si mal no recuerdo, nominado al Oscar por su interpretación, pero el que se llevó el Oscar, por, por, eh, por el guión de esta película, por Juego de Lágrimas fue precisamente el propio director que fue el que escribió además el guión es decir, fue un proyecto muy personal suyo y nos dio una de las grandes películas de los 90, esto no hay o sea, no hay cabida eh, yo, esta película no la tengo, lo que pasa es que está descatalogada, pero a ver si también la puedo conseguir porque sería interesante también comentarla. Porque ya os digo que es un cine de personajes, es un cine de trama, es un cine de guión, es un cine de profundidad de personajes, como realmente a mí me gustan. Pero la verdad es que, hombre, Neil Jordan sí que tiene buenas películas, pero es esa clase de director un tanto por los temas controvertido, un tanto que está. Es como, diríamos, como un outsider dentro de Hollywood. Es decir, está bien visto, pero a la vez los productores no confían en él de que les va a dar un producto excesivamente comercial. Entrevista con el vampiro, digamos que fue una excepción dentro de lo que es su carrera, porque trataba eh, un tema de género, es decir, cine de género, cine de suspense, cine de terror, pero desde un punto de vista muy dramático y muy de personajes. Es decir, los personajes de Tom Cruise y, los persona y el personaje de. De Brad Pitt no son los típicos clásicos vampiros, sino que son personas que se están preguntando en todo momento, sobre todo Brad Pitt, cuál es realmente la función del vampiro, cuál es. por qué tiene el por qué, o por qué no se le ha dado la oportunidad realmente de, de, de ser un vampiro, eh, o, de, o dejar, o ser, mejor dicho, de no serlo, eh, y que él realmente echa de menos. Y que tiene una gran tristeza a medida que van pasando los años y que va perdiendo a muchos seres queridos. Y claro, llega un momento que, 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 que él no puede más, y lo que hace es intentar que sus memorias como vampiro, pues realmente estén impresas en esa entrevista que hace con el personaje de Christian Slater. Es decir, que entrevista con el vampiro no es una película fantástica o del género de terror al uso no es una película de género, sino que es una película más enfocada desde un punto de vista dramático, de un personaje llevado al límite. es decir, es un personaje en las películas de Neil Jordan es un cine de personajes. Es un cine de trama y, y en entrevista con el vampiro asistimos a toda esa trama que tiene eh, en ese gran viaje a lo largo de todo lo que es la vida del personaje de, de Brad Pitt. El cine de Neil Jordan es un cine de personajes. Pero vamos, tiene muy buenas películas, Neil Jordan. Es una lástima que, que Hollywood no lo recupere para hacer grandes películas. Aunque claro, eh, ya sabemos últimamente cómo, cómo es la política de Hollywood. Ya lo hemos nombrado aquí muchas veces. Y sabéis perfectamente lo que pienso del Hollywood actual. Es un Hollywood pues completamente vacío, en decadencia. Y que yo creo que directores como Neil Jordan... Pues la verdad es que sería necesario. Por ejemplo, Paul Verhoeven también, eh, es un director también que ya está rodando en, en Holanda, ya prácticamente ya no rueda prácticamente nada en Estados Unidos, que tuvo su época dorada pero que ya pasa del antiguo Hollywood. Es lo que yo os decía en mi anterior preguntas y respuestas, que ha habido una serie de directores, de actores, de personalidades muy importantes dentro de lo que es la industria del cine, que han desaparecido de Hollywood. Yo creo que por ese convencionalismo, por esa inclusividad, por la corrección política, por una serie de, 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 de aspectos en las que ellos han dicho, yo de aquí, yo no quiero vincularme con este nuevo Hollywood que hay. Y por lo tanto me voy. Y han dicho, yo doy cerrojazo, si me llaman para hacer una película, que me llamen, estupendo, yo la haré, pero sinceramente lo que no voy a hacer evidentemente es vender digamos, mi personalidad, mi manera de ver el cine, a una industria cada vez más focalizada en lo que es un punto de vista más infantil, más videojueguil de, los, de, los, de lo que son las producciones cinematográficas. Para mí, pues eh, Hollywood pues, está en clara decadencia. Eh, me pregunta o me dice Juan Carlos Pérez, que me ha enviado un vídeo suyo, Haciéndome una crítica de la película Los Vikingos de Richard Fleischer del 1958. Y me decía: Mira, Mario, a ver qué tal te, hace, te parece este acercamiento a la película de Los Vikingos de Richard Fleischer. Eh, Juan Carlos, te enviaré, como me lo enviaste hace tiempo, porque hace ya tiempo que no hago preguntas y respuestas, te voy a enviar un correo para que veas este vídeo y que veas la respuesta y la impresión que yo tengo. Me ha dado muy buenas impresiones tu vídeo porque además me has mencionado a unos de los grandes directores, por no decir el mejor director de fotografía de la historia del cine, que es Jack Cardiff. Los vikingos es una película, además que yo tengo aquí en formato DVD, dirigida por Richard Fleischer en el 58, efectivamente, protagonizada por James Mason, por Kirk Douglas. Uy, por James Mason, perdón. Estaba pensando en otra película de Richard Fleischer. Por Kirk Douglas, por Tony Curtis, por Ernest Borgnine y por Janet Leigh en sus personajes, en sus personajes principales. Lo que son los actores principales. Y es una de las grandes obras maestras del género de aventuras de los años 50. Es decir, esta película, pues, pues realmente, pues, es una auténtica joya. Además que tú, en el vídeo, vamos tú, me refiero a, a Juan Carlos, das una serie de explicaciones de todo lo que son los personajes, de todo lo que son... Los conceptos que había de la mitología. de la mitología vikinga y todo eso, mencionas a Odín, mencionan a, su, a, sus, a sus dioses, también a una, una revolución pagana que hay, mencionas la cetrería, por ejemplo. Acordaos, por ejemplo, que Tony, Curtis y Kirk Douglas cazan, ¿eh? porque dominan la cetrería. El ojo de cristal que tiene Kirk Douglas en la película, evidentemente, es, es fruto de uno de los ataques del, del águila o del halcón que tiene. Que tiene que tiene Tony Curtis, pero que hayas mencionado a Jack Cardiff como director de fotografía, me ha llenado. Jack Cardiff, como ya seguramente lo sabrás, pues es el. Para mí, por lo menos, es el mejor director de fotografía de la historia del cine. Yo le he mencionado aquí en muchas. Eh, en muchos vídeos. que fue el gran eh, director de fotografía de, de Guerra y Paz, de Narciso Negro, de las Zapatillas Rojas. trabajó con John Huston en La Reina de África, con Kim Vidor en, en Guerra y Paz, con Michael Powell y Emmery Pressburger en estos títulos, en Narciso Negro, en las zapatillas rojas, y haces una, discer una discernión Uy, uy, perdón, una diserción. Haces. Eh, desmenuzas mucho todo lo que es el, el, el concepto de la, de la película en ese sentido. Es decir, tu crítica está bien equilibrada. Está bastante bien equilibrada. Ahora, una cosita, dudas en algunas cosas. En algunas cositas en lo que dices. Bueno, yo creía o esto, o yo creo que es lo otro, o que. En ese sentido, yo, por ejemplo, te recomiendo que te comprese algún libro de cine que hable, por ejemplo, de cine de, de, de aventuras. Eh, por ejemplo, yo te voy a. Eh, a ver, porque pesa un montón. Aunque yo creo que este libro ya os lo he. Ya os, lo he os lo he enseñado varias veces. Eh, Juan Carlos. Mira, Juan Carlos, yo tengo aquí, por ejemplo, un libro que habla sobre la filmografía de John Ford. ¿eh? Es bastante gordito. O sea, fíjate. Todo lo que es en general todo lo que tiene de fotografías, comentarios, todo esto y realmente yo eh, pues te aconsejo, por ejemplo, si quieres aprender de cine, eh, hablar un poquito más de una manera más distentida más holgada, que te habla, que te hagas con unos buenos libros de cine, eh, tú vayas a una tienda de, de cine, una, vamos, una tienda de cine, no, una tienda de libros y siempre tienen pues algunos dedicados a lo que es historia del cine en general, pero hay de muchas editoriales y de muchas eh, de muchas casas. Pero si tú estás empezando a, en este mundillo de lo que es la crítica o quieres abrirte un canal en el que comentes películas, te recomiendo que empieces desde poquito, o sea, desde libros más pequeñitos hasta libros más grandes. No te metas un libro grande desde el principio porque a lo mejor te va a ser muy, a lo mejor un poco brusco, eh, mucha información de golpe, sino que vayas poquito a poquito. Pero la verdad es que tu crítica en lo que se refiere a los vikingos de Richard Fleischer, que nombras como director, eh, te puedo proponer también, por ejemplo, que veas eh, otras películas de, de Richard Fleischer, como son, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, que, que fue una película que rodó eh, con un contrato que hizo con la Walt Disney Pictures, que para mí es la mejor de su filmografía. Y también nombras en el vídeo eh, que también se encargó parte del rodaje de la de Superman 2. Yo tengo que decirte que tanto Los vikingos como, eh, como es decir, la, la película que mencionas en el vídeo, como 20.000 leguas de viaje submarino, son de los dos de los grandes exponentes de Richard Fleischer. Otra película suya, muy conocida, de aventuras también, es, para que la veas, ya que si te gusta Richard Fleischer, Viaje alucinante, que es una película de ciencia ficción en el que unos, eh, unos hombres, unos médicos, se meten dentro de lo que es una navecita, una especie como de, de submarino pequeño, son encogidos... Vamos, con una serie de tecnología, iban por el torrente sanguíneo hasta llegar a un enfermo para curarle una dolencia de corazón. También dirigida por Richard Fleischer, una película que es un clásico de la ciencia ficción hoy en día. En resumidas cuentas, me ha gustado tu crítica, pero eh, aparte de que hayas mencionado todos los aspectos de lo que se refiere a, la, a las religiones, a los actores, al director de fotografía, me gusta mucho que menciones a Jack Cardiff, es mi director de fotografía favorito. Para mí el mejor de la historia del cine, con unos títulos encomiables. También, pues eh, te digo que cuando hagas una crítica de la película, de una película cualquiera, pues te informes un poquito, eh, por ejemplo, de cara a que, si vas a hacer películas de aventuras, o de cine negro, o de películas dramáticas, o del género que tú quieras, pues te compres un librito dedicado a ese género, para que veas muchos de los elementos que tienen en común este tipo de películas. Pero te agradezco muchísimo que me hayas enviado este, este pequeño vídeo y si quieres cualquier otro consejo, oye, pues aquí me tienes, mándame el correo cuando tú quieras. Te voy a mandar un correo porque el vídeo ya me lo, me lo enviaste hace mes, mes y pico, hace ya bastante tiempo que no hacía un Preguntas y Respuestas, doy, pido perdón por ello. He estado con otras, eh, con otros especiales, con otras secciones, ya era hora que hiciera otro Preguntas y Respuestas, pero que eh, realmente es el consejo que doy, realmente yo eh, de cara pues a lo que es complementar una formación, digamos, un poco ya no básica, sino intentar profundizar más en el mundo del cine. Los libros, la verdad es que dan mucho de sí en lo que se refiere al mundillo del cine. El especial, por ejemplo, que hice de John Ford, pues evidentemente os podéis imaginar de dónde lo saqué, de libros como este. O sea, fijaos todo lo que hay de John Ford. Su filmografía detallada... Eh, lo que son anécdotas, historias, es decir, de todo, y además escrita por muchos, de gran, muchos grandes cinéfilos y también historiadores de cine. O sea, libros como este son los que a mí cinematográficamente me dan la vida. Eh, me dice Mi, eh, Miguel eh, Mingorance, que, Mingorance, que por fin creo que he eh, eh, pronunciado tu, tu apellido bien. Dice, su pregunta es sobre el mundo perdido de, Stan, de, de, uy, de Stanley Kubrick, iba a decir, de Steven Spielberg. Me dice. Puedes hacer un, eh, un pequeño comentario hallando virtudes técnicas y artísticas de la película, ya que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, aunque está considerada como una obra menor de Steven Spielberg. Eh, y además que cuenta con secuencias de aventuras de las que nadie habla, eh, y que tiene un gran y un, un clímax importante, aunque luego también tiene un importante agujero de guión. Bueno, mira. Eh, vamos a ver, Miguel. Steven Spielberg no es que tenga obras menores. Mira, yo de Steven Spielberg digo exactamente lo mismo lo que Marti, de, lo que, de lo que Martin Scorsese dije en el especial de directores de Martin Scorsese. Es decir, Steven Spielberg y Martin Scorsese son directores que ya han llegado a un nivel de excelencia tan sumamente importante dentro de lo que son sus filmografías, y están plagadas de, de, de películas tan importantes que ya se consideran clásicos de la historia del cine, del séptimo arte, como auténticos iconos dentro de sus géneros, que se puede decir que una película menor, por así llamarla, menor, entre comillas, de Steven Spielberg, es mucho mejor que películas mucho mejores, es decir, películas, a ver si me, me explico, que películas eh, muy buenas de otros directores. Es decir, una película mala, entre comillas, de Steven Spielberg es mucho mejor que películas buenas o que se consideran buenas de otros directores. El Mundo Perdido, fíjate, eh, un dato y esto es objetivo. Parque Jurásico, la primera, la del 93, recibió críticas mixtas aquí en España. O sea, fue una película que recibió unas críticas ahí-ahí. Es decir, a unos les gustó y a otros no les gustó tanto. A mí es una película que me encantó. Está muy bien tratado el suspense, está muy bien tratada la acción. Tiene una primera parte donde te explican todo lo que es la creación de los dinosaurios, pero que tiene elementos, digamos, de ritmo, un poco que se pronuncian como altibajos. Sin embargo, todo esto en El Mundo Perdido no existe. Es decir, El Mundo Perdido es una película que desde el primer minuto hasta el último tiene un ritmo trepidante. Y es uno de los aspectos que supera a la primera parte. Es decir, ya no nos tienen que explicar todo el procedimiento de cómo se crean los dinosaurios, y eso argumentalmente, dentro de lo que es el guión, dentro de lo que es lo que es el ritmo y la narración, la narrativa de la película, se agradece mucho más. Porque enseguida la película pasa a la acción. No nos hace falta la presentación del personaje de Ian Malcolm, que ya lo, la, lo conocíamos de la película primera. No nos hace falta la presentación de Richard Attenborough, que el papel de John Hammond. Hacen un cameo los dos niños de la primera película, pero más mayores, evidentemente. Pero es que de ahí se pasa a la acción, junto con Julian Moore, etc. y con el reparto que todos conocemos. Y claro, cuando ya se meten dentro de la isla, es cuando ya tenemos eh, todos los personajes que vienen por parte de Ingen. Para coger a todos los dinosaurios y llevárselos, digamos, a un. a un parque que está en una ciudad. Que es el personaje que hace el actor Arlis Howard. Pero que realmente lo que tenemos en esta película es acción pura y dura. Persecuciones, matanzas. Eh, aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, El Mundo Perdido es un torrente de acción en comparación con parque jurásico. Y eso la hace mejor película en lo que a ritmo se refiere a la primera. El mundo perdido. Es eh, un proyecto que no fue personal tampoco de Steven Spielberg. Es decir, fue, digamos, un encargo. Y Steven Spielberg nunca ha sido un gran amigo de hacer segundas partes. Nunca lo ha sido, nunca lo fue. Y además es que os podéis ver su filmografía, que segundas partes, pues Steven Spielberg, exceptuando las de Indiana Jones, pero que es un personaje que él le tiene mucho cariño. Pues prácticamente no ha hecho ninguna. ninguna parte. Ninguna segunda, tercera, cuarta. O sea, no es un director de sagas. ¿Por qué? Porque al ser más clasicista. En el clasicismo de Hollywood de la Era Dorada, el Hollywood no se daba por hacer secuelas a troche y moche como hoy para intentar estirar el, el chicle hasta que aquello explote. O sea, no tenemos una vigésima parte, vigésima primera, vigésima segunda. No, esto no es Marvel. O sea, esto es Steven Spielberg. Y entonces él lo que hizo, bueno, pues como Parque Jurásico había tenido muchísimo éxito, él lo que hizo fue llegar a un acuerdo con la Fox y decir: de acuerdo, realizamos la película. Pero en este caso vamos a hacerla más a mi estilo, más a mi modo, más, más a lo que se refiere película de acción. Y entonces, todas las secuencias que tiene, por ejemplo, la, la película, perdón, la secuencia en la que la caravana está meciéndola, mejor dicho, golpeándola, lo que son los dinosaurios, que apenas vemos a los dinosaurios, pero vemos la acción de dentro, es una, acción de su, es una, es una secuencia de suspense conseguidísima. Porque, aunque no estamos viendo constantemente al dinosaurio, eso es lo que da Steven Spielberg rienda suelta a la imaginación del espectador para que imagine, y nunca mejor dicho, al dinosaurio cómo está golpeando, al tiranosaurio cómo está golpeando la caravana, que es cuando la caravana se queda prácticamente colgando en lo que es el acantilado. En esa secuencia en la que luego los coches también serán destrozados, serán destruidos, porque además no viene uno, sino dos tiranosaurios rex y como la carambana pues cae completamente al, a lo que es el a lo que es el precipicio explotando. Esa secuencia, esa secuencia está absolutamente eh, para mí una de las secuencias de acción más magistralmente rodadas de toda la filmografía de Steven Spielberg en lo que acción y suspense se refiere, porque es que además si te das cuenta, esa acción va increchendo. Es decir, llega Julian Moore, si mal no recuerdo, con el bebé tiranosaurio y claro, pues le debería tirar un asaurio eh, cuando Ian, eh, Ian Malcolm se da cuenta de ello y dice: Jeff Goldblum, dice, ¿dónde vas? Llamará a sus padres, esto, lo otro. Y es que cuando dice, bueno, pero es que está lesionada. Y claro, cuando empiezan a oír las pisadas y el primer golpe en la caravana es cuando dice Ian Malcolm, no sé si te acordarás, dice, mamá está muy furiosa. Esa es una frase típica de. De Steven Spielberg, David coe fue el guionista de esta película, que también adaptó la novela del mundo perdido de una manera muy libre. Pero que las secuencias clave, como son por ejemplo la de La Caravana, se recuperaron porque en esa secuencia Steven Spielberg él sabía que podía lucirse cinematográficamente hablando. Es una secuencia que los refiere a acción, a tensión, a suspense, pues no tiene nada que envidiar a las grandes secuencias de acción de las películas de Indiana Jones, porque es que nos mantiene en vilo. Porque es que la caravana como empieza a desplazarse poco a poco hacia el terraplén, en todo, en todo lo que es la secuencia estupendamente planificada, hasta que va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y llega un momento que es que se queda vertical la caravana. Y claro, pues cuando cae al precipicio, Ian Malcolm y Julianne Moore están agarrados en la cuerda. Y claro, finalmente pues consiguen subir por la cuerda hasta el precipicio. Y cuando encuentran allí todos los todoterrenos destrozados, etcétera, etcétera. O sea, es una secuencia realmente impresionante. Y luego todo lo que es la llegada del tiranosaurio Rex al final de la película a la ciudad, cuando el barco pues ya va sin control, o sea, completamente sin control, y se empotra contra el embarcadero. Y entonces esa secuencia en la que el tiranosaurio, en el tiranosaurio, pues tiene al fondo lo que es la ciudad, y eh, pues eh, él empieza a rugir, como diciendo: Este va a ser un terreno do que yo voy a dominar. Y bueno, aquí ya vemos pues, que Steven Spielberg mete en una, algunas secuencias pues, más humorísticas y todo ello. Pero para mí, El Mundo Perdido pues, es, una, es una película de secuencias de acción que es un no parar. Tiene hallazgos visuales muy buenos. Por ejemplo, cuando los velociraptores están en ese campo en el que los protagonistas van avanzando, Ian Malcolm se queda parado. Y entonces todo, incluso la banda sonora, se va a rebaja de volumen, como tú, eh, como tú, por ejemplo, habrás, eh, habrás observado. Y claro, Ian Malcolm, que ya tiene experiencia con los velociraptores, huye, oye el rugido de uno de ellos. Y dice: Corred todo lo que podáis. Corred todo lo que podáis. Porque aquí ya no vamos a tener salvación. Y vemos en un plano cenital muy hitchcockiano como los velociraptores van avanzando hacia donde están sus víctimas de los humanos. Que es cuando ahí se da cuenta Ian Malcolm que tienen que correr porque si los velociraptores los capturan. Además de que todo el grupo que Arlis Howard, el personaje de Arlis Howard, que es el sobrino de Richard Attenborough, ha llevado eh, a la isla Sorna para capturar a los, a los dinosaurios siguen realmente sin comprender que son unas criaturas que han revivido en un mundo que realmente no es el suyo es decir el mundo perdido eh, y virtudes ya te estoy nombrando bastantes es una película otra virtud es una película que también tiene cierto mensaje eh, medioambiental como diciendo dejemos a los animales que estén en su hábitat natural en su hábitat natural que Cumplan con sus funciones, y que la inclusión del hombre lo único que provocará será el enfrentamiento entre los dos, pero que la madre naturaleza siempre será la vencedora. Porque, claro, aquí los dinosaurios, llevados a la ciudad, llevados aquí, allá, esto, lo otro, fíjate el follón que monta el, los tiranosaurios dentro de lo que es la película La isla, cuando todos los hombres de, de, de Ingen han aparcado, están en sus. es un tiendas de campaña y todo eso, y aparece el tiranosaurio, y claro, todos empiezan a correr. Y dice este Ian Malcolm, dice, Don't move, no os mováis, no os mováis. ¿Por qué? Porque él había aprendido de la primera película, del Dr. Grant, de que los dinosaurios, su visión seguía por el movimiento. Y si que te quedas quieto, no te ven. Pero claro, como todos ellos empiezan a correr, por los dinosaurios los tiranosaurios, pues es carnaza para ellos. He ahí, pues, digamos, un poco de dicotomía entre el personaje de Ian Malcolm, lo que representa, que es... Eh, un simbolismo de la racionalidad porque él es el científico y el resto de cazadores que parece que van a pasar pues como un fin de semana pues en un safari y que van a cazar pues, lo que sé, pues leones tigres o lo, o lo que fuera no no es que van a cazar dinosaurios pero claro van a cazar dinosaurios sin realmente comprenderlos y ahí dio lo que es el digamos el kit de la cuestión de la película que se trata a los dinosaurios en el mundo perdido de una manera como si se les faltara el respeto es decir vamos a capturar dinosaurios pero no sabemos las consecuencias pero claro cuando llevan al tiranosaurio ya a la ciudad y todas las secuencias las consecuencias que tiene cuando se empotra el tiranosaurio eh, con el con, con lo que es el autobús este que va por la ciudad todo eso evidentemente formará parte de de, 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 de todos los de todas las barbaridades que, que el sobrino de. de. de del personaje de, de John Hammond, pues ha cometido. Que es cuando le dice también una de las veces. Eh, Ian Malcolm le dice. Ya es usted, John Hammond. Como diciendo: Usted ha querido jugar con unos elementos de la naturaleza completamente desconocidos. Pero que la naturaleza se le ha revelado en su contra. Ya es usted como su tío. Ya es usted como John Hammond. O sea que la película. Virtudes tiene bastantes. Es una muy buena película de acción. Está plagada de muy buenos efectos visuales. Tiene acción a Raudales. porque está considerada, como tú dices, una obra menor dentro de la filmografía de Steven Spielberg. Yo no la llamaría una obra menor. Lo que pasa es que Steven Spielberg hay que diferenciar dos clases de películas dentro de la filmografía de Steven Spielberg. Por un lado son las películas que él se toma más en serio, como puedan ser Encuentros en la tercera fase, Salvar al Soldado Ryan, La lista de Schindler. Películas más serias, más para el gran público en el sentido de más dramatismo, más carga dramática, más basada en personajes, más basadas en el guión. Y luego otra serie de películas, como puedan ser las de Parque Jurásico, como puedan ser eh, la de Ready Player One, sin ir más lejos, una de las últimas que estrenó. Es decir, que son más películas, digamos, para un público más infantil y juvenil, más que se lo pase bien todo ello. Y Parque Jurásico, El Mundo Perdido, pertenece a este último grupo, pero no por ello es un mal film, ni mucho menos. O sea, más quisieran muchas de las películas de acción y de ahora, ¿eh? de acción de ahora, todas estas películas de adaptaciones de cómics, tener el ritmo y la vertiginosidad que Steven Spielberg imprime en las películas que él rueda de aventuras y de acción. Vamos, ni por asomo. Por eso no digas que El Mundo Perdido es una obra menor de Steven Spielberg que no sea una de sus mejores películas, en efecto, pero es como película muchísimo mejor que muchos de los productos que nos da hoy en día Hollywood. Ya solo por estar firmada por Steven Spielberg y a años luz, a años luz de muchos de los de los productos que en general o dicen que tienen buen ritmo o buen tono, pero que Habría que marcar distancias de lo que entiende Spielberg por lo que es ritmo y lo que es tono y lo que otros directores entienden por ritmo y por tono. Eh, Agustín García eh, me ha enviado un documental, basado, eh, un documental bastante extenso de dos horas, una hora cincuenta prácticamente, sobre Brian De Palma eh, y, y también sobre los guionistas de Misión Imposible. La verdad es que yo el documental prácticamente me lo he visto entero y lo que hace Brian De Palma es una dice eh, a ver si hay, no, me, no me sale la película, no me sale la, la palabra. Lo que hace es, eh, cómo os lo diría yo, empezar a lo que es lo que es su carrera, las influencias que tuvo y hacer un repaso a su filmografía esencial. Yo me quedo con todo lo que Brian De Palma ha dicho. Eh, efectivamente que él comenzó con muchas influencias, por ejemplo, del director John Cassavetes. John Cassavetes era un director, como ya os dije, en el especial de Martin Scorsese, un director de arte y ensayo. Es decir, Martin Scorsese y Brian De Palma, como todos sabemos, pertenecen a la misma. Eh, a la misma generación de directores. Y todos ellos estuvieron influenciados más o menos por la Novelback, Sobre todo Brian De Palma. También Woody Allen. Sobre todo Woody Allen. Pero Brian De Palma en lo que se refiere a puesta en escena. Pero hay una cosa que yo no me ha quedado demasiado bien eh, y que, se, que, que Brian De Palma realmente se llega a contradecir un poco. Porque dice que John Casabets, al igual que con Martin Scorsese, eh, se basó mucho en títulos suyos. Por ejemplo, hay secuencias de Jules y Jim, de los 400 golpes. Pero si nosotros luego, por ejemplo, vemos películas eh, al principio de su filmografía, como Vestida para Matar, de la que. Nos nombra, por ejemplo, en la secuencia en la que hay en el documental junto con Angie Dickinson, donde Michael Ken la está asesinando realmente en, el, en, el, en lo que es el ascensor. También nos habla de doble cuerpo, de atrapado por su pasado, eh, nos habla de, de prácticamente toda su filmografía, eh, del fracaso que su, supuso doble cuerpo. Una película que yo voy a comentar dentro de poco porque hay un suscriptor que me la, me la ha pedido encarecidamente. Y yo creo que es uno de los títulos más infravalorados que, efectivamente, como dice Brian de Palma en este, en este documental, fue un fracaso, pero yo creo que fue injustificado. Pero yo veo más a Brian de Palma: una cosa es que un director tenga una visión de sí mismo, de cómo él hace las películas, y otra cosa es cómo tengan la visión personas de fuera. Yo de Brian de Palma siempre he tenido la visión de que ha sido un director que ha jugado mucho con el clasicismo, sobre todo con el de Alfred Hitchcock, a copiarle. En lo que es su planificación, los planos secuencia, los planos cenitales, el tratamiento de personajes, las obsesiones, los temas, todo eso es muy Hitchcockiano. Pero por otra parte, dice que también le gustaba mucho la novelback Back. Seguramente la novelback Back, o la influencia que tuvo de John Casabets, Brian De Palma, y esto ya es opinión propia, es porque el, la Novelback Back se distanció de la manera de hacer cine, del, del cine clásico de Hollywood, de finales de los 50, cuando empezó hasta principios de los 60 aproximadamente por el montaje, por un montaje entrecortado, por unos planos un tanto extraños, por ejemplo planos en picados, en contrapicados, pero es que el cine de Brian de Palma, si os dais cuenta, domina mucho lo que es el plano secuencia, el plano cenital, los movimientos circulares de cámara, que eso no tenía la novel Bach realmente. Por ejemplo, al final del documental se menciona La Dalia Negra, que es una de sus últimas películas, que a mí me gusta mucho, es una gran película de cine negro, en el que hay un movimiento de cámara circular para presentarnos a lo que es el personaje de Scarlett Johansson, en un primerísimo primer plano, además muy deudor del clasicismo cinematográfico. Es decir, que él dijese que, que se basó hasta cierto punto en la Novel Bach, o en directores como François Trifot, de acuerdo. Pero yo le veo mucho más clasicista a Brian De Palma en lo que es su puesta en escena claramente influenciada por Alfred Hitchcock, aunque él no lo quiera muchas veces reconocer. Porque evidentemente, si nosotros vemos una película como Doble Cuerpo, que cuando la comente, cuando. cuando la comente, os daréis cuenta de ello, es que está llena de influencias de Alfred Hitchcock. Toda. A vértigo, a la ventana indiscreta, a psicosis, a, a muchísimas. Pero claro, todo ello en plan moderno. Pero bueno, cuando hablamos ya. cuando comentemos ya la de doble cuerpo de Brian de Palma, pues más o menos ya, ya os iré indicando. Pues todos estos, todas estas, todos estos. Todos estos plagios, homenajes que él realiza. Eh, pero lo que sí que me quedo de Brian de Palma es con una frase que él pronuncia respecto a Misión Imposible, casi ya en el tercio final, de lo que es el vídeo, que me la, me la he apuntado. Dice que el cine de espías. tiene que partir o parte de un cine de suspense y no de acción, y efectivamente tiene toda la razón. Es decir, el cine de espías que se hace hoy en día, digamos, al estilo de James Bond, es un cine más enfocado a la acción. Sin embargo, ¿cómo es el Misión Imposible de Brian de Palma? Es un cine de espionaje, pero enfocado desde las primeras, desde las primeras secuencias de la película a un cine claramente de suspense y de intriga. Es decir, ¿qué es lo que le está ocurriendo a todos los personajes que forman, por así decirlo, el grupo, el comando que tiene Tom Cruise de compañeros? ¿Cómo es posible que tengan todos ellos, digamos, todas estas muertes tan precipitadas dentro de lo que iba a ser un plan elabor, eh, muy elaborado y realmente todo perfecto? Es el que es el plan que les había dado el personaje de John Boyd. Ahí tenéis mi crítica de, de la película de Misión Imposible. Es decir, todo está enfocado desde el punto de vista de suspense. Y Brian de Palma ya deja la acción, al final. En la secuencia cuando estalla el helicóptero, con la persecución del tren y el helicóptero, pero todo eso más en un segundo plano. Porque, por ejemplo, la secuencia en la que queda suspendido Tom Cruise con los cables, es una secuencia que es mucho más de suspense que de acción. Porque, evidentemente, si se nota en la cámara donde Tom Cruise está bajando, que puede haber un aumento de temperatura o una gota de sudor que puede caer, eh, evidentemente le detectarán todo eso. Lo que engloba es el suspense. Es un suspense muy hitchcockiano. ¿Cómo está enfocado en la secuencia de Brian De Palma, en esa película, en Misión Imposible, al personaje de Tom Cruise muchas veces? Desde un plano cenital. Incluso desde abajo. Aunque luego le vemos, evidentemente, cómo se queda al ras de suelo para incrementar el suspense. Pero eso es una planificación muy de Alfred Hitchcock. Es decir, los planos cenitales que tenían, por ejemplo, en Psicosis, cuando la madre, cuando Norman Bates. Sale para apuñalar a Arbogast, a lo que es el detective que va a su casa a ver qué es lo que ha pasado. El plano cenital de con la muerte en los talones, cuando vemos eh, al personaje de, de Kerry Grant huir corriendo de uno de los edificios de la ONU, que va corriendo por él solo. Eh, o incluso, por ejemplo, en la persecución con la. o en la secuencia tan famosa de la avioneta. O sea, es decir, son secuencias puramente que están sacadas del cine de Alfred Hitchcock aunque claro, él, él tampoco evidentemente va a decir que, que Alfred Hitchcock eh, le, le homenajeaba, le plagiaba él se agarra mucho en este documental lo que es, el, lo que es propiamente dicho a lo que es la back y lo que fue sus intenciones a la hora de, de rodar todo lo que son los planos secuencia, pero yo os digo los planos secuencia evidentemente son un signo muy significativo no de la back porque la novel back era corte, 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 lo que es el montaje. Era un montaje absolutamente entrecortado, como hace Woody Allen en Desmontando a Harry, sin ir más lejos, si lo habéis visto. Pero en, esta, en, en la filmografía de De Palma, por ejemplo, el principio de Snake Eyes, Ojos de Serpiente, ¿cómo es? Como es, el, como es el comienzo, es un gigantesco plano secuencia con Nicolas Cage, hablando por teléfono constantemente. Eso es puro clasicismo cinematográfico. Es más, eso nos lleva a una película de Orson Welles, que se llama Sete Mal, en el que en el principio, en la primera secuencia, es todo también un plano secuencia. O sea, que Brian De Palma tira mucho más de clasicismo que de Nobel Bach. Muchísimo más. La Dalea Negra es un homenaje al cine negro, clásico de toda la vida decir, vestida para matar, incluso Carrie, por ejemplo Carrie, la película de terror que hizo con y Spacey y con John Travolta, pues también es una película mucho más de suspense que de terror en sí misma. Terror tiene poco, lo que pasa es que tiene muchas secuencias que son, eh, como os lo diría yo, son muy sobrecogedoras. Porque claro, claman a una película, a un estilo de película que te proporciona más terror psicológico que físico realmente. Y Psicológico, nunca mejor dicho, porque el personaje de Six Spaces se, se guía o tiene poderes telekinéticos son psicológicos. Pero bueno, muchas gracias por enviarme lo que es el, el documental cuando, cuando hable un poquito pues, del, de, de, en, la, en el vídeo de Grand. Uy. En el especial de Grandes Directores, de Brian de Palma, evidentemente, pues cogeré muchas de las cosas que, que dijo en este documental Brian de Palma. Porque también son esclarecedoras. También dice en el documental, otra de cosas de las que me quedo. Es que a él no le gustan mucho las secuencias de acción. Claro, volvemos otra vez al clasicismo cinematográfico. El clasicismo cinematográfico no, era unas, no eran películas que se hacían, eh, digamos, en el que los ejes principales fueran realmente las secuencias de acción. Eran los personajes. Y él dice, Brian De Palma, en este documental, que le aburren, o sea, le aburre filmar una película de persecución. Y yo realmente, pues, estoy. Estoy en consonancia con él. Es decir, si es una película de suspense, o pues bueno, pues una película de suspense tampoco tiene por qué tener secuencias de acción. Si es una película de acción, puramente de acción, de persecuciones, pues ya sí. Pero él dice que la acción no tiene que ser, digamos, el sustituto de lo que es el suspense eh, en las películas de espionaje, sino que las películas de espionaje tienen que estar basadas en el suspense. Y esa es una de las frases con las que yo me quedo realmente. Pero muchísimas gracias, Agustín, por enviarme el documental porque realmente es impresionante. Luego también me dice Daenerys Mitchell. Eh, me dice, Mario, ¿por qué te gustan tanto las películas de la Metro Goldwyn Mayer? Eh, y sobre todo los musicales, y por qué las mencionas tanto. Pues mira, eh, yo sinceramente los musicales de la Metro Goldwyn Mayer, pues yo me crié viendo musicales de la Metro Goldwyn Mayer. Lo que pasa es que, bueno, esto ya es una, una historia un poquito más larga, pero bueno, si me dais un poquito de tiempo, yo os lo explico. Yo, cuando mi padre compró un vídeo, el primer vídeo que tuvimos en casa, yo tenía, pues fue el año 83, yo tenía 5 años. Y mi padre era un gran cinéfilo. Mi padre, era un gran cinéfilo que me enseñó a amar, pues ya no solo en sí mismo lo que es el cine, sino lo que es el arte en general. O sea, lo que es la pintura, lo que es el dibujo... Él era delineante, pero también le gustaba mucho pintar cuadros al óleo. Por ejemplo, si me permitís, aquí tengo un cuadro pintado al óleo por mi padre. Que tengo aquí en mi casa. Este es un cuadro pintado al óleo por mi padre. Y a él le gustaban muchísimo las bellas artes. Lo que pasa es que este es de los más pequeños que hizo. El más grande que hizo, se puede decir que mide casi dos metros de altura... Por dos metros de ancho. Perdonad si salgo del encuadre, era por enseñároslo. Y la verdad es que él me enseñó, pues, lo que eran las bellas artes, lo que era el cine, lo que era la pintura. Eh, fui muchas veces con él al Museo del Prado, vamos, el Museo del Prado pues, me lo conozco como si fuera mi segunda casa. Pero también, evidentemente, el cine. Lo que pasa es que él, pues, como era eh, delineante, era jefe de obra y todo ello, eh, pues eh, él tenía que eh, estar en otras ciudades también pues dirigiendo pues una serie de obras, de instalaciones, supervisando pues eh, todo lo que eran las instalaciones de, de, de aire acondicionado, eh, de, o sea, muchas cosas, porque siendo delineante pues él se hizo montador, jefe de obra, etcétera, y claro, pues viajó por multitud de ciudades desde España, y cuando él eh, había una película en televisión que le gustaba, pues me llamaba, o se lo decía a mi madre, y decía, oye, que hay un musical, una película... Pues estoy hablando de principios de los años 80 a partir de 1983, que es cuando nos compramos el vídeo, y que me gustaría pues que, que, que me la grabaseis y claro, pues yo a partir de ahí empecé pues a grabar los musicales que era el género favorito de mi padre, y empecé a grabar películas como Hasta que pasen las nubes, Un día en Nueva York, Cantando bajo la lluvia, Melodías de Broadway y claro, pues la Metro Goldwyn Mayer para mí ha sido pues una de las grandes en lo que se refiere a todas estas películas, porque yo ya tenía cinco años eh, y yo ya estaba absorbiendo información de las películas que veía. Es decir, yo me ponía delante de la, de, la tele, de la televisión y claro, acordaos que en las películas de televisión, pues claro, hay las pausas que aparecen los eh, los anuncios, los comerciales y yo le daba al stop y luego cuando empezaba la, la película le volvía a, a volver a dar el rec. Pues yo la película, la que primero vi y que grabé a mi padre con 5 años, fue una que luego he recuperado en DVD, que es esta. Hasta que las nubes pasen, o hasta que pasen las nubes, porque indiferentemente se la conoce por ambos títulos. Y es la vida realmente del, del compositor Jerome Kern. La vida de, de, de uno de los más grandes compositores que ha dado pues, Estados Unidos. Y que sus musicales, pues, y que su. su, su lo que son sus temas, pues han inundado. Pues las películas de Hollywood, pues, durante décadas y décadas, es decir, Jerome Kern, eh, Irving Berlin, Cole Porter, pues eran grandes eran grandes eh, compositores que utilizaron además sus composiciones para crear musicales en Broadway, lo que se llamaban los vaudeville, pero evidentemente con una gran ampulosidad y que además luego fueron llevados directamente a la gran pantalla. Por ejemplo, en esta película, que fue yo creo que una de las primeras que le grabé a mi padre, hasta que pasen las nubes. Al principio de la película hay un número musical que pertenece a la película, a una película que luego se realizaría en el año 51, que yo la tengo también aquí en Blu-ray. Vamos a ver si la cojo. ¿Qué es esta? Magnolia. Showboat. O sea, originalmente esta película se llama Show Boat, pero en, el, en la traducción al español la llamamos Magnolia. Pues esta película, lo que es el principio, digamos que es el principio de la película de Hasta que Pasen las Nubes. ¿Por qué? Porque Jerome Kern fue el que escribió todas las canciones de él. Todo esto, todos estos datos que os estoy dando, me los enseñó mi padre, otro gran cinéfilo. Es decir, si vosotros habéis visto, por ejemplo, que ahora os recomiendo el programa que ha vuelto José Luis de José Luis García en la cadena 13, en el canal 13, todos los viernes a las 10 de la noche, eh, cuando mi padre me hablaba a mí de cine, era como si uno de los contertulios de García me hablase a mí directamente. Y yo aprendí fechas, datos, anécdotas, ¿por qué? Porque mi padre vivió el Hollywood clásico. Mi padre nació en 1944. Entonces, cuando él era pequeño y los años 50 la época de los grandes musicales de la metro, los vio, los vio él, todos en el cine. Y claro, cuando yo era pequeño, además de que las ponían en televisión, él me iba hablando de esos musicales, porque él vivió cuando se estrenaban en el cine, todo lo que había detrás de, 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 de todos esos rodajes, porque él también se compraba revistas de cine, etcétera, etcétera. Y toda esa información me la traspasó a mí. Es decir, que a mi padre no solo le gustaba la pintura, también le gustaba el cine como arte, le gustaba el arte en general. Acordaos, por ejemplo, del vídeo que hice yo de mis dibujos. Pues yo también he heredado esa vena de los dibujos que me viene por parte de padre y también por parte de abuelo. Pero cinematográficamente hablando, o sea, la cultura cinematográfica que yo tengo es gracias a mi padre. Porque él me inculcó todos los grandes musicales de la Metro Goldwyn Mayer. Que era por aquel entonces, en los años 50, pues la gran productora. Por eso a mí me encantan los musicales de la Metro Goldwyn Mayer. Por eso. Yo me estaría hablando horas de los musicales de la Metro Goldwyn Mayer, porque fueron películas que yo ya con 5, con 6 y con 7 años, es decir, en los años 80, principios de los años 80, yo me las había visto ya una y mil veces. Mi película favorita, o mejor dicho, mi musical favorito es este: Melodías de Broadway 1955 de Vincent Minnelli. Esta película yo no sé las veces que me la habré visto, ya no de pequeño, sino a lo largo de mi vida. Todo lo que es la actuación de, 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 de Fred Astaire, de Death Charis, de, de su puesta en escena, Vincent Minnelli, para mí uno de los grandes directores más elegantes de la historia del cine, da una auténtica lección cinematográfica en todos sus aspectos con melodías de Broadway. Pero también, evidentemente, películas, por ejemplo, Citan San Luis, que va a ser prácticamente, aparte de este mi próximo vídeo, fue el primer musical que Vincent Minnelli hizo en 1900. No, perdón, no fue el primer musical miento. Fue el primer musical en color, la primera película rodada en color que hizo, que hizo Vincent Minelli. Esta, además, del 44 fue el mismo año en que nació mi padre. Lo que pasa es que aquí las películas eh, no llegaban como ahora, prácticamente se estrena el mismo año. Por ejemplo, Ciudadano Kane fue una película que estrenó muchos años después del 41. Eh, y muchísimas de las películas que nos venían de Hollywood se estrenaban años posteriores. Eh, cita en San Luis, yo no sé en el año en que se estrenaría aquí en España que se estrenase en España, no lo sé no, en eso no tengo idea pero mi padre la vio, no sé si fue por reposición o porque antes estaban no solo los cines de estreno aquí en España había cines de estreno y cines de barrio, en los cines de estreno solo te ponían películas de estreno y en los cines de barrio te ponían películas que ya se habían estrenado años anteriores pero que luego tú podías verla seguir viéndolas en pantalla grande hoy en día todos los cines son de estreno y además es que te, te, te dejan estar en la sala solo lo que dura la película. Antes no, yo viví la época en la que tú ibas al cine, te llevabas tu merienda, tu bebida, lo que fuera, y podías estar en la sala de cine todo el tiempo que quisieras. Y claro, como si fuera auténticamente una sesión continua. Yo por ejemplo vi una reposición, sin ir más lejos, de Mary Poppins, y luego posteriormente venía una película de dibujos animados, no me acuerdo cuál, pero que... Cuando entrabas en el cine ya podías quedarte toda la tarde allí. Pero vamos, voy a lo que a lo que la pregunta que me ciñe Daenerys. Es decir, yo me he criado viendo las películas de la Metro Goldwyn Mayer. Me he criado viendo Desfile de Pascua con Fred Astaire y Ginger Rogers. Me he criado viendo Cita en San Luis. Me he criado viendo Melodías de Broadway 1955. Me he criado viendo Magnolia. Me he criado viendo Un americano en París cantando bajo la lluvia. Otro de los grandes musicales de la Metro que fue, digamos, como el Canto del cisne para Fred Astaire y Ginger Rogers, pero ya no trabajando para la RKO, sino para la Metro-Goldwyn-Mayer y que fue una especie de película que unía realmente a dos grandes, eh, como Ginger, como Fred Astaire y Ginger Rogers, pero que era un reflejo de lo que había sido su carrera, la relación que ellos habían tenido. Detrás de las cámaras, que fue un musical llamado Vuelve a mí, que fue galardonada con el Oscar a Mejor Fotografía. Una fotografía exquisita. Por ejemplo, aquí tengo otras joyas también que me ha costado conseguir, que son Las Chicas Harvey o Las Chicas de Harvey, de Judy Garland. Fijaos que de Judy Garland ya llevamos varios. Desfile de Pascua, eh, Cita en San Luis, eh, Las Chicas de Harvey. Tengo también por ahí El Pirata, lo que pasa es que no me he dado tiempo a cogerlas todas. Letra y música, que es... En la biografía o el biopic también de otro gran compositor muy ligado a Oscar Hammerstein II que era otro de los grandes compositores de principios eh, del siglo XX lleva a ver el partido de Jim Kelly de Fred Astaire y de Esther Williams y evidentemente todos los musicales de Esther Williams como por ejemplo Fácil de Amar esta foto de Esther Williams es la que tengo yo en el banner ¿eh? porque Fácil de Amar para mí es la mejor película del musical acuático que realizaba Esther Williams, Gigi, una auténtica maravilla de Vincent Minnelli, ganadora de 9 Oscar en 1958, de Leslie Caron, la protagonista también de un americano en París, Escuela de Sirenas, que también tenéis comentado aquí el canal. Es decir, ¿por qué yo tengo toda esta recopilación de películas? Porque yo todas estas películas, cuando yo era un niño, que prácticamente no llegaba ni a los 10 años yo todas estas películas ya me las había visto me las había empapado y claro, evidentemente, la Metro Goldwyn Mayer era la gran productora de todas ellas y claro, para yo ver eh, una película antigua y decir, esa película es de la Metro Goldwyn Mayer eh, es como para mí pues porque, por ejemplo, ver por la calle o para cualquiera decir pues qué diferencia hay entre un perro pequinés y un pastor alemán pues decir, ese es el pastor alemán y ese es el pequinés a lo mejor lo que otros no disciernen, no desciernen. Entre lo que es una película de la Metro o de la RKO o de la Fox o de la Paramount, yo como de niño lo absorbí todo eso, pues evidentemente para mí es muy fácil decir esa película es Metro Goldwyn Mayer. Por la puesta en escena, por el uso del Technicolor, por los protagonistas, por todo eso. Porque yo de pequeño lo absorbí todo eso. Pero todo eso gracias a mi padre. O sea, el gran cinéfilo que a mí me forjó en el cine fue mi padre. Y para mi padre, pues la Metro Goldwyn Mayer era lo más. Es decir, mi padre decía, la Metro era la mejor, la Metro, y evidentemente, era la, la productora de Lo que el viento se llevó, de Ben -Hur, de, de Cantando Bajo la Lluvia y, y, de, y, de, y de cientos y cientos, miles de grandes películas que, que ahora os podía, pues aquí, enseñar que tengo, pero tampoco quiero aburriros enseñándos toda la. Toda la filmografía, vamos, toda la videoteca que tengo aquí, pero yo tengo una videoteca enorme de, de, de clásicos de la Metro Goldwyn Mayer, escaramouche, como yo, por ejemplo, aquí os comenté, de, de películas de aventuras. Un, una película que parece en numerosas secuencias como si fuera un musical Metro Goldwyn Mayer, porque era de ese estilo. Pero claro, eh, de ahí viene mi cinefilia, es decir, de ahí viene mi pasión por la Metro Goldwyn Mayer, de ahí viene mi pasión por los musicales, que fue, digamos, el gran exponente de la Metro. Eh, Realmente por mi padre, porque él fue la persona que, que, que él me inculcó todo esto. Me inculcó por el amor al cine, fue la, era la persona con la que yo me quedaba. Cuando otros niños se iban, por ejemplo, a la cama a las 9, a las 10, a las 11 de la noche a dormir, yo muchos días que, que ponían cine club en la televisión española al lados yo me quedaba con mi padre a ver películas incluso mudas, en versión original subtitulada, antiguos clásicos, me acuerdo que pusieron una vez Amanecer de Murnau. Muda, pero con subtítulos en castellano. La de Benur de 1925 la vi con mi padre en el cine club, también en casa, cuando la ponían en la, en la 2 de televisión española, que se llamaba por aquel entonces el UHF. Pero claro, nos estamos remontando ya pues, pues casi 40 años en el tiempo hacia atrás. De ahí es donde viene realmente mi cinefilia, mi pasión por el cine, realmente mi pasión por la metro Goldwyn Mayer, mi pasión por los grandes musicales, porque fue una época, digamos que... Eh, Marcó lo que era la época dorada del Hollywood. Es decir, del de Hollywood. Es decir, películas como la que os he enseñado, eh, ni se hacen ahora ni se harán ya jamás. Porque una época dorada la que hubo fue de los 30 a los 50. Sobre todo en los 50, en lo que fuera musicales, y también a westerns. También muchos westerns, de la metro, de. Aunque, claro, había pues, eh, productoras, por ejemplo, que eran las mejores en el cine negro. Productoras que eran las mejores en el cine de terror. Evidentemente, si os acordáis, la Universal se, se especializó en el género de terror. Drácula de Todd Browning, eh, Frankenstein y la novia Frankenstein y el hombre invisible de James Whale se enfocaron más de los años 30 y 40 al género de terror. Otras como la Warner Bros., por ejemplo, al cine negro, por así decirlo. Pero la Metro Goldwyn Mayer era, digamos, otro mundo. La metro Goldwyn Mayer era tirar la casa por la ventana en todas las películas, evidentemente tirando de los grandes compositores, de, incluso grandes compositores españoles. Xavier Cugat y José Iturbi, eh, que eran compositores españoles, Javier Cugat, tuvo muchos e importantes papeles eh, relevantes en estas películas. Es más, Javier Cugat compuso muchas bandas sonoras de películas para Hollywood, cuando Hollywood empezó a rodar las películas en cine sonoro. O sea que Cugat ya viene de mucho. Además, eh, creo que se ha hablado de Xavier Cugat. Además que recibió Xavier Cugat uno de los, una, uno de las, uno de los grandes premios de Cataluña, la distinción eh, como un gran personaje de, o de como un, un, un gran personaje, una de las grandes personalidades de Cataluña. No sé si era la Cruz del Honor o algo así, no me acuerdo ahora. Creo que lo mencioné en un, en, un, en uno de los vídeos. Y también José Iturbi, que creo que mal no recuerdo que era de origen navarro o vasco que aparece por ejemplo en la película levando anclas y, y en otras muchas películas también que hizo con hollywood es decir todas esas películas fue las que yo fue fui viendo de pequeño le grababa yo a mi padre y luego las volvía a ver con mi padre y mi padre me decía pues mira hijo fíjate en este plano mira cómo están, fo cómo están focalizados mira cómo son los personajes mira qué bonito color todo eso claro un niño de 5 años que prácticamente los niños son como somos como son como esponjas que absorben eh, lo que es la información pues todo eso todo eso yo lo, lo, lo abordé lo, lo absorbí por así decirlo y por eso a mí me encanta pues aunque no tengan muchas visualizaciones las películas de los musicales de la metro Goldwyn mayer en comparación con otras secciones del canal me encanta hablar de los musicales eh, mi próximo vídeo ya os digo que es la review la, 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 el comentario la crítica de cita en san luis que fue la primera película en color de vincent minelli muy revolucionaria en su momento Además, muy importante dentro de la filmografía de Minelli, en el que él ya había realizado una serie de musicales, pero en blanco y negro. Es más, fijaos, para lo que es el cine de hoy, con lo, lo inclusivista que es, en lo que hace razas y todo eso se refiere, hay una película de Vincent Minelli que se llama Cabin in the Sky, o algo así, algo así parecido, que está única y exclusivamente protagonizada por negros, es decir, por gente de color. Y es. Una película del año. Pues es de principios de los años 40. O sea, es una película de, de una actualidad tremenda. Pero es una película, evidentemente, de Vincent Minnelli. Además, donde eh, tiene un protagonismo muy importante una cantante de origen afroamericano llamada Lina Horn, que además fue eh, además cantante en muchos de los musicales que hizo la Metro Goldwyn Mayer. Lina Horn, pues fue pues como la. Eh, pues como os diría yo, como la Cid Charis, eh, o como la Esther Williams, pero de la canción dentro de la Metro Goldwyn Mayer, en muchas películas. Y además que en no pocos números musicales, Lina Horn ponía cuando ella iba a, a actuar en una película, que su número musical estuviese firmado, filmado por Vincent Minnelli. Porque Vincent Minnelli tuvo el cuajo ya. Por aquel entonces, cuando todo el mundo a los afroamericanos los daba de lado, etcétera, etcétera, en muchas películas, en, muchas, en muchos aspectos eh, sociales, tuvo el cuajo de filmar una película en la que todos los protagonistas eh, eran todos de raza negra. Creo que se llama Cabin in the Sky. Creo que es, que, que es el nombre en inglés Cabin in the Sky. Lo que pasa es que en castellano no la he encontrado la película. Si un día la encuentro la tengo que comentar. Porque la verdad es que... Todos los comentarios que he leído en, en revistas, por ejemplo en Dirigido por, que es una revista que yo me, me compro bastante, pues la ponen realmente muy bien. Pero la primera gran película que hizo Vincent Minelli, sobre todo a nivel de Tecnicolor, y que además fue el comienzo de su relación con Judy Garland, fue precisamente Citan San Luis. Y la voy a comentar todo esto más, de una manera mucho más amplia en el próximo, próximo vídeo. Y bueno, pues hasta aquí. El Preguntas y Respuestas de hoy. Antes, quiero hacer una mención especial a eh, una de mis suscriptoras que se llama Cristina Elizabeth eh, en el que me dice después de la... que he visto después de la review de Batman Vuelve, me envía un correo diciéndome que el auténtico creador del personaje de Batman no fue Bob Kane sino una persona llamada Bill Finger. El documental que me has enviado, Cristina tengo que pedirte perdón, no lo he visto todavía no lo he visto todavía pero te prometo que en el próximo preguntas y respuestas, eh, o, o si para compensarte, puedo hacer un vídeo precisamente hablando de, ese, de este documental, porque la verdad se me antoja interesante. Es decir, yo eh, había propuesto, vamos, había tenía entendido que Bob Kane siempre había sido el creador de Batman. Pero realmente, si efectivamente, si efectivamente eh, Bill Finger fue el que tuvo la, la idea original. Pues bueno, pues esto puede ser incluso motivo de creación de un de un vídeo, porque realmente puede ser realmente revolucionario. Te pido perdón por no eh, contestarte de una manera más amplia, pero te soy sincero, o sea, no me ha dado tiempo, no he visto el vídeo y eso que ya me lo enviaste hace ya algún tiempo, pero entre flautas no he tenido oportunidad de verlo. Pero te prometo que lo voy a, a, ver, a ver dentro de muy poquito y, y haré un vídeo especial sobre sobre todo ello. Y hasta aquí pues nuestro preguntas y respuestas. Espero que os haya sido grato. Recordad que podéis enviarme todas las preguntas sobre historia del cine que queráis a mi dirección de correo críticascinefilas 40gmailcom todo junto, filas 40 40 con número, @gmail.com, y yo en el próximo preguntas y respuestas intentaré dar respuesta a todas las preguntas y a todas las solicitudes y a todos los comentarios. Que me pongáis. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido de, vuestra, de vuestro agrado. Pues ya, ya se me traba un poco la lengua. Que paséis una buena noche de sábado y hasta mañana.